Buenos días, amigos. Pues este es un escenario muy conocido para nosotros y para ustedes. Es la Barranca de la Coconetla. Vamos a iniciar este recorrido en este día un poco lluvioso, un poco gris, en pleno invierno. Es el mes de enero. Pero bueno, vamos a irnos entrenando. Un poco lluvioso, pero no menos bonito. Por eso aquí suenan los jilgueros, nos están saludando. Un poquito cae la lluvia, pero no importa tanto. Es lloviznita, es muy chipi chipi, sí, pero bueno. Pero el aire tan fresco que sí te da ganas de caminar. Amigos, esta es la subida que hay que ir pasando para subir a la Coconetla. Todavía por aquí pueden pasar los carros, como ustedes pueden ver, aunque creo que pagan una cuota especial. Ustedes pagan una cuota de 10 pesos, que esto es independiente de la cuota de 20 pesos que ya pagaron para entrar al Parque Nacional. Las cuotas. Ay, pero eso no se compara con las cuotas de otros países. Allá Elena excursionista subiendo por el caminito de piedra. Vean ustedes, así es el camino. Este es el pradito que tantas veces nos ha servido de descanso en nuestro regreso de la montaña y también como un estímulo para seguir adelante cuando vamos subiendo. Y ahora sí encontramos señales. Mirador Coconetla. Hay una señal en un punto que es la clave para seguir el camino. Miren este árbol con hongos. Supuestamente ya había pasado la temporada de hongos, pero vean nada más aquí la corteza del árbol con estas criaturas del bosque. Una vez acabamos saliendo por esta salida, esto da al río, y bajamos así trepacerreando para llegar por acá cuando estábamos bien perdidos saliendo del cerro San Miguel. Pues sí tenemos aquí el letrero de Mirador Coconetla. Miren, veníamos subiendo por este camino y ahorita después nos vamos a dar la vuelta. Este letrero Mirador Coconetla, por allá vamos a seguir a los ciclistas. Ya vamos a entrar al bosque profundo de pinos y encinos. Y también en temporada hay muchos honguitos, muchos habitantes del bosque. Ya casi por completar la ruta para el mirador de la Coconetla. Allá a lo lejos se ve Lena, excursionista, retomando su paso. Y miren amigos, aún en pleno invierno podemos ver flores en este bosque. Para allá sigue nuestro camino y ya estamos por llegar al cruce para tomar la pequeña subida para el mirador de la Coconetla. A unos cuantos pasos de la toma anterior, aquí está el letrero para el mirador Coconetla. Es esa ruta, son unos 5 minutos caminando para arriba y aquí podrán ver que hay 4 caminos. Ese camino no sabemos a dónde va. Ese viene del Cerro San Miguel, aunque ya nos enteramos de que no es el principal. Y por allá llegamos. Lena excursionista llegando al punto clave. A unos metros de completar la ruta ascendente. Ahí está el mirador de la Coconetla. Y aquí estamos en la cima de esta montaña espantosa. Bueno, desde abajo sí te da nervios verla así tan vertical, ¿no? Tan abrupta. Y también subirla vale la pena para tener estas vistas. Y bueno, aquí estamos yo, pues pescado de la roca con las garras, porque para el otro lado pues hay un desfiladero impresionante. Si se fijan de aquel lado, amigos, ahorita estamos viendo el estacionamiento, estamos viendo la llegada, desde allá caminamos. Y de este lado se ve el Cerro del Ajusco y en días claros se ve hasta el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, todo el Valle de México. Este es el famoso petrograbado del Tláloc. Parece que es contemporáneo, pero miren, aquí le dejaron sus flores, sus dulcecitos para ponerlo de buenas y que haya una buena temporada de lluvias. Miren amigos, aquí a un ladito del Tláloc encontramos una roca más fotogénica donde mejor se puede sacar la profundidad de la barranca, el estacionamiento y allá abajo se oye el río de la Magdalena, el río que corre por los viveros de Coyoacán. Este río nace aquí.
Miren, por allá se ve claramente el estacionamiento, se ve el cuarto dínamo. Allá nos cobraron 10 pesos para entrar y por allá es el acceso. Enfrente, el mirador de Tarumba con su puerta del cielo. Y apenas dejando el mirador principal de la Coconetla, hay otros, inclusive con algunas instalaciones. Y ya este es el último mirador, 17 de junio 1934. Y aquí tenemos dos cruces. Y también este lugar tiene una mesa, que creemos que es propicia así como para alguna celebración religiosa. Y miren, también aquí hay un montoncito de rocas que la gente va haciendo para ofrendarle su cansancio a la montaña. Pues ahora estamos tomando el camino para la truchera. Vamos a ver qué tal, si venden truchas o nada más las cultivan ahí. Pues ya bajamos, amigos, y este es como un pequeño dique. Aquí viene el río de la Magdalena. No hay nadie. No hay nadie. Miren, ahí hay un camino, pero parece ser que vamos a seguir este otro camino para llegar a la truchera. Vamos a ver si por aquí. Aquí encontramos este letrero que dice La Cabaña Ayla. Ya va para allá Lena y aparentemente allá está la truchera. Por allá se ve un perro cruzando todos los meandros del río. Por aquí pasa el río. Y miren, aquí hay una especie de presita, de compuerta. Nosotros también vamos a cruzar el río. Vamos a cruzar el río y por allá baja. Y aquí después del bosque profundo y tenebroso, descubrimos este bonito lugar con un lago, con estas cascaditas artificiales. Y ahí está esta cabaña dichosa que estaba escondida y la encontramos. Y parece que sí dan de comer, a ver si dan truchitas porque tenemos mucha hambre. Aquí estamos viendo la cabaña Ayla desde la truchera. Aquí tienen su criadero de truchas y vamos a degustar una trucha al mojo de ajo. No se ven así tan fácil a simple vista las truchitas, pero de repente... ¡Oh, mira! Ah, sí están brincando. Están brincando, pero así como está muy oscura el agua y no se ven. ¡Mira! Hay sí, que darle están, pan. Pero dicen que la tienen allá en la cabaña y ya nos la están preparando. Aquí de repente brincan las truchas, pero es de suerte. No se ven tan fácilmente. Y de repente salen, de repente no quieren salir. Esta es una de las flores más bellas que se pueden encontrar en la montaña. Miren nada más. No es la rosa de las nieves, es otra flor. Pero miren, aquí tenemos ejemplares en pleno invierno. Y para la truchera era para allá, donde dice Cabaña Ayla. Entonces ustedes bajan de la Coconetla y agarran el camino para el cuarto dínamo. Y aquí ustedes entran con mucho mayor facilidad a la truchera. Bueno amigos, aquí nos estamos despidiendo desde esta vista en la barranca de la Coconetla. Por allá arriba estábamos. Muy arriba, muy peligroso, pero con mucho cuidadito. Y aquí estamos ya de regreso en uno de los miradores que se encuentran sobre la carretera antes de llegar a los dínamos. Al cuarto dínamo, porque son cuatro. Empiezan ahí justo donde te cobran los 20 pesos por vehículo. Y después viene el segundo, el tercero y llegamos hasta el cuarto. Ahora exploramos una zona que no habíamos visto, la cabaña Ayla y la truchera. Ahí les recomendamos mucho este lugar, se come muy rico, no está caro, el lugar es muy bonito, tienen varias cascaditas, entonces es el lugar para relajarse y para pasarla bien rico. Para pasarla bien a gusto, aquí con la barranca de la Coconetla a nuestras espaldas. Les decimos, nos vemos en nuestra próxima aventura.